Analogía entre CG y Shader Graph. Como ya sabemos, Build In Render Pipeline es distinto de Scriptable Render Pipeline. El hecho de que sean distintos los hace incompatibles ya que cada uno trabaja con sus propios shaders. Sin embargo, cuando trabajamos con uno o con el otro, vemos que ambos usan las mismas propiedades y tipos de datos. Entonces, el lenguaje CG ¿Es distinto de Shader Graph? ¿Existe alguna analogía entre ellos? Para poder responder a esta pregunta, debemos comenzar con la base de todo esto, con el lenguaje CG. Como sabemos, las propiedades en ShaderLab se dividen en grupos, los cuales son números, sliders, colores, vectores y texturas. CG cuenta con varios tipos de datos que nos permiten conectar estas propiedades con las funciones del shader. Entre ellas podemos encontrar vectores, matrices y samples. Shader Graph utiliza estos mismos tipos de datos para generar las conexiones entre nodos. Si analizamos la estructura del nodo Unlit Master, nos daremos cuenta que al lado de las propiedades aparecen unos números. ¿A qué se refieren estos números? Básicamente son vectores. En el caso del color, es un vector de tres dimensiones que define los valores rgb. En Shader Graph, un vector de tres dimensiones está definido de la siguiente manera: Float3 es el tipo de dato. Vector 3out corresponde al nombre de la variable, y float 3 X, y Z se refiere a la construcción de la misma en lenguaje CG, un vector de tres dimensiones está definido de la misma manera de hecho si deseamos declarar una variable de color escribiríamos float3 color lo que sería igual a float3 color igual float3 x y z como podemos notar los dos son exactamente lo mismo lo único que cambia es el nombre de la variable es más, si deseamos conectar una textura dinámica con nuestro color en Shader Graph, primero debemos crear nuestra propiedad de textura. Luego arrastrarla hacia el área de nodos. Debemos crear un nodo Sample Texture 2D. Y finalmente conectar nuestra textura con el Sample Texture 2D y este último con el color. En CG el flujo es el mismo. Primero declaramos la propiedad de textura 2D en el lenguaje ShaderLab. Luego creamos un Sample 2D en CG que lleva el mismo nombre de la propiedad de la textura, ya que así Unity reconoce una conexión entre ellas. Posteriormente creamos una variable a la cual pasaremos la función textosd. Y finalmente, retornamos el color. Lo interesante de lo que acabamos de hacer es que el nodo SampleTexture2D retorna un vector de cuatro dimensiones para los colores RGBA, y su sintaxis es la siguiente. Asimismo, para la función Text2D en CG, que también retorna un vector de cuatro dimensiones para los colores RGBA, y su sintaxis es muy similar a la del nodo SampleTexture2D. Ahora, independientemente si son semejantes o no, ambas cumplen la misma función, que es posicionar una textura 2D sobre las coordenadas V de nuestro objeto 3D. Como puedes ver, existe una analogía directa entre CG y Shader Graph. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Estaremos subiendo tips cada semana. Además, si deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity, puedes seguir el link que se encuentra en la descripción de este video y acceder al curso exclusivo desarrollado por JetTelly.